Hola, gentecilla, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de vuelta a otro capítulo más de esta fantástica serie. Bueno, vamos a darle a este jueguecito de aquí, a esta galaxia que la empezamos el otro día, pero no la terminamos, así que vamos para allá. A ver si la terminamos y hacemos algo más, con suerte. Paseo aéreo con lanzador de agua. Me encanta la descripción de lo que va a ser el nivel, el título, ¿sabes? Ahí está, cañón de agua y paseo aéreo, o sea que nos van a lanzar por los aires. Ok. Bueno, empezamos yendo lentos, como siempre, en todas las partidas. Hay veces que va bien, hay días que va mal, ya sabéis cómo va este juego. A ver. Vale. Supongo que tengo que hacer el culetazo, ¿verdad? Verdad, verdad, verdad verdadosa, vamos. Y tan que verdadosa. Para coger esto. Ahí, de ahí. Y lo volvemos a romper. Y nos falta solo darle otra vez, ¿verdad? Tiene todo el sentido al mundo. A ver, pues espérate que se motiva, se motiva, se motiva, se motiva, señores. Vas a coger todos los trocitos de estrella porque laguean mucho y los necesito, así que. Uy, 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 oye, 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 oye. Pues me envía a tomar por culo. Déjeme en paz, señor. ¡Ah! Cojo trozos de estrella mientras me disparas porque soy un chulo. Ya. No. Ajá. Me subí. Oh, vaya. A tomar por saco. ¡Hala! Nexto. Madre mía. Vale, nos tenemos que meter aquí, evidentísimamente. Vale. Y algo me dice que tenemos que ir para allá. Creo. Sí, porque solo me deja ir para allá, así que vas a cogerlo así. Más inteligentes un poco, ¿sabes? ¿Por qué va tan, tan, tan mal hoy? Hoy va peor que el otro día y estamos a esa pantalla, ¿sabéis? Y ya está. Vamos a coger esto porque algo me dice que lo vamos a necesitar. Así que. Pam, pam, param. A ver, ¿hacia dónde me lleva esto? Para, pa. Me lleva hacia abajo, o sea que no era por aquí. Me tongaron nomás. Je. Ah, se me acabó justo cuando iba a pegarle, fíjate. Vale, pues no es por aquí, será por acá. Quizás. Sí, es por aquí. Me da la vuelta para nada, no pasa nada. Todo el mundo comete errores. A ver. Vamos a coger todos estos trocitos porque van a estar jodiendo todo el rato. Y ahí tenemos ya. Vale, ¿dónde está la flor de hielo? Esa es mi pregunta. Porque se necesita una flor de hielo. A ver qué nos dice este señor. Dime qué tengo que hacer, señor. Yo creo que se puede subir congelando el agua, ¿no? No me jodas, pero ¿dónde está? No me dejan verlo, o sea. A ver. ¿Habrá algo ahí abajo? No parece que haya nada aquí debajo, ¿eh? Y que me vaya a dar tiempo menos. Solo tengo que matar a. Tengo que matar a la señor, al señor este y no sé cómo. Vale. Vale. Tengo que matar a este. ¿Cómo lo voy a hacer?
Ah, solo así, ok. ¿Cómo congelo el agua? ¿Es cosa mía o no? ¿O what the fuck? A ver. Vamos a ver si me he dejado yo aquí algo y estoy tonto, algo así. Es posible, o sea... Igual tengo que encender... No, porque esto era para abrir las puertas en el anterior vídeo. Tengo ni la más faja idea de lo que tengo que hacer, ¿eh? Ya lo que sea, es por aquí seguro, ¿sabes? A ver. ¿Cómo leñes? Pues a ver, solo me queda ir para abajo, porque si por aquí no está... Es que es por abajo. Veamos, pues. Por ahí no se puede pasar porque está roto. Así que... Una flecha que indica hacia arriba. Un caparazón. Vamos a ver. A ver. Que me entere yo. Porque igual tengo que romper eso de ahí, ¿sabéis? Cago en Dios, tío. Bueno, ahora la cámara pues está toca pelotas, como ya sabéis, como es costumbre. No se ve un cagao. Voy a coger eso de ahí. Porque si yo me quedo sin aire y no me agrada, ¿sabes? Ahí ya está. Vamos para allá. A ver. Ya no tengo el caparazón. Así está. Yo creo que tengo que ir para arriba. Ya me loco, ¿sabes? A ver. Pues nada, aquí estamos. No tengo ni puta idea de lo que hay que hacer, ¿eh? A ver. No, no me quería meter para el hondo, tío. Quería salir. Es que tampoco puedo hacer nada con esto. O sí, y no lo veo. No. A ver. No. Estoy un poco perdido, ¿eh? Madre mía, el amor hermoso. A lo mejor no es por aquí, estoy haciendo el tonto. O a lo mejor se ha bugueado y no me ha salido la seta que me tenía que salir. O a lo mejor me tengo que lanzar a otra parte con el cañón. Que es posible y yo lo estoy haciendo mal y no es por aquí, ¿sabes? A ver. Por aquí no parece que sea. A ver. Tendrá que ser por aquí, digo yo, no sé, a ver. No tengo ni a más pajolera idea, ¿eh? A ver, que me enteré yo. ¿A dónde tengo que ir yo? Aquí es por aquí. Y estoy haciendo aquí haciendo el parguelí. Totalmente. Vamos, como si lo viera, ¿eh? ¿Estoy deshinchando el este? Es posible que lo esté deshinchando, sí. ¡Es enano! Vale, se acaba y qué.
Voy a probar a encender las antorchas, ¿vale? Veamos, que eso era para abrir la puerta en el capítulo anterior. Me sentaría muy mal que fuera al revés. O sea, que ahora se desbloqueará otra cosa. Pero muy mal, ¿eh? Ahí no me da tiempo, ¿sabes? Los cañones son divertidísimos. Ok. Esta es toda la información que tenemos. Voy a ver si es... ¿Haciendo eso? Me falta por encender uno. Lo que he sido manco y no lo he hecho, a ver. Pam pam para pam. Pam pam para pam pam para pam pam para pa 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 para pa pa. Desde luego no parece que sea con esto. Ah, lo digo ya. Me cago en su vida, tío. ¿En serio? ¿En serio? Me sienta muy mal esto, porque en realidad yo no tengo la culpa de nada, ¿sabes? Y va en serio, o sea, no lo... Nadie podía haberlo sabido esto. Porque era unos interruptores que sirvieron para abrir una puerta en el capítulo anterior, ¿sabes? Ya está. Madre mía. Vale. No me inspira nada de confianza eso en realidad, ¿eh? Pero bueno, a ver. ¿Qué hay que hacer aquí? Ah, son como barras. Madre mía. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? No sé qué tengo que hacer. Vale. Ok. ¿Alguien entiende algo? Yo no. Madre mía. Va a ser el capítulo en el que solo consiga una estrella y da gracias que la consiga. Porque madre mía. O sea... Y ya está. A ver, llegar es fácil. Vale, me indica que es para allá, así que yo me lo voy a creer, ¿vale? Vamos a hacer que me lo creo. Vale. ¿Y esto para qué? ¿Para qué quiero ir para allá? Amigo, que era por aquí, ya está. Ok. Y yo aquí comiéndome el coco, ¿sabes? Vale. ¡No! ¡Yuhu! ¡Canasta! ¡Qué divertido! Vale, ya tengo que saltar cuando llegue, vale. 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 Albergui. A ver. ¡Yo! Me he subido. Con mucho arte decir que me he subido, ¿eh? Vale, tengo que hacer esto. Efectivamente, y esa mierda duele. Ok. Efectivamente. ¡Uh!
Casi me dan. Vale. Eso es una sandía. Es una sandía, ¿verdad? Lo es. Vale. ¿Qué tengo que hacer? No sé muy bien qué tengo que hacer, la verdad. Ah, mira. Hay una superestrella en el centro de esa sandía. Usa el salto bomba para lanzarte, para hacerle pelotas de tenis. Ah, vale. Lo que te... Vale, vale, vale. Lo he pillado. A ver, voy a intentar pillar una que venga para mí y no tener yo que ir a por ella. ¡No! Vale, esto es más difícil de lo que parece. Oh, le he tirado dos. Le he tirado dos a la vez. Ole. He hecho crecer una sandía. Ahí he saltado, Madre mía. La estrella más larga de la historia. Voy a hacerme otra porque me da vergüenza hacerme solo una en este, pero vamos. 16 minutos, casi 17. En una puta estrella, ¿sabes? Es que me río por no llorar, A ver. Madre mía. Y todo porque es más... Porque he dicho, no creo que sea lo de... Lo de los pedestales de fuego. Pues sí. A ver. Vamos a terminar al menos esta, porque si no, yo qué sé. Me da un síncope. Pam, 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 parararam, pam. Pam pam pararara, ta, tarán, tarán. Vale, ¿a dónde hay que ir? El agua a las profundidades, vale, hay que ir hacia abajo y hay que ir a matar a ese seguro. ¿Me puedo ir directamente para allá? Voy a tener que hacer 3 millones de cosas antes. Ah, vale, que no estoy en el mudador, genial. Es que están listos a veces. Primero, lo primero es lo primero, lo he visto, así que lo voy a pillar. A mí. Vale. Están ahí ansiosos de comer. Au. Ahora. Hasta luego. Y a ver qué quieren aquí abajo. A ver. A ver. A ver. Ajá. 8 anillos, vale. Genial, 8. Ah, vale, 8 anillos, pero los que pone él. Ok. Y yo no llevo ni esto ni nada. Parece correcto. Pero me dan. Vale. Y ahora pasamos por el este. Perfecto. Me da aire cada vez que paso por un anillo, al menos, ¿sabes? No sé si es más contraproducente coger ahí, coger esto todo, A ver. Vale. Ahí está. No lo veía, No, esto ha sido fácil. Pam, par, param, pararam, pararam.
Pues otra, bueno, vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo este capítulo. Dale like, favoritas y suscribiros al canal, que son 4 Chris. Y me hacéis feliz. Y para cualquier sugerencia, me dejáis en los comentarios en el Twitter, que os quedéis como siempre. Y nos vemos mañana más y mejor. Chaito, adiós.